Modificaciones. Ahora en vez de batería de 11,1 voltios, de 14,8, hélice más grande y más abajo, para que al tirar tienda a subir. Y bueno, eso es todo. De peso anda más o menos igual, porque esta batería es de Marceldas, pero tiene menos capacidad. Y nada, he impreso este nuevo, que es el que explotó la otra vez. A ver, el viento viene de allá. No me lo creo. No me lo creo, tú. Pero es que encima vuela muy bien. No me lo creo, tú. A ver, va a aterrizar, ¿eh? No me lo creo, tú. Pero vuela. Ay, hostia. Ay, qué risa. Sí, sí. ¡Ay, qué risa! ¡Mira, no, bro! Es que no ha sido casualidad. ¡Está toda hostia! Buah, pues ya habéis visto que vuela. El único problema es esto. Esto gira muy rápido, en cuanto aterrizo se me rompe. Así que nada, bueno, haré un modelo entero diseño 3D, que lo pondré en internet para el que lo quiera descargar. Pero yo, para mí, voy a usar esto. Botes de ketchup gigantes, y voy a hacer las alas con eso. He ido ahí al bazar chino y mira qué ojo tengo, que he conseguido unos que son exactamente del mismo tamaño que las alas originales. Así que nada, lo voy a modificar para poderlo encajar aquí y vamos a tener los botes de ketchup voladores. Bueno, esto de que haya volado no me lo esperaba ni yo. Es que mirad el tamaño de las alas. Y estamos hablando de un avión que pesa, ¿eh? No lo he pesado, pero no es ligero precisamente. Y ha volado, y muy bien. Estas alas son increíbles, y sobre todo la estabilidad, porque que vuela todo depende de la velocidad. Pero que sea estable, eso ya es más difícil, ¿eh? Porque hasta una piedra, si le das 100 km por hora, 150, vuela. Pero la cuestión es que vuele y se mantenga recta. Pero sí, sí que se mantiene. Ahora le pondré aquí una pieza impresa 3D y otra aquí para que quede bien centrado en el eje y ya está. Fundan los engranajes de plástico. Pues ya está. Los botes de ketchup voladores. Tira. Y estos ya son irrompibles. Todo plástico blandito. A ver. Voló.
¡No, no, no! Uy, ¿qué ha pasado? ¡No! ¿Qué? Está girando algo. ¿Qué ha pasado? Vibraciones. Ah, ya sé qué ha pasado. Se debe salir uno de los ríos internos. Bueno, no ha sido nada. Sí, ha sido que sea... Joder. Te voy a tomar por culo la rueda dentada. Mira. La grande no se ha roto. Creo que sí, que se ha salido uno de los rodillos, que no lo he pegado bien, se ha salido para afuera. Y ya ha roto eso. Sí. Puñeta. Además no se ha roto. Sí, eso, Se ha salido este para afuera. Y al salir se ha empezado a vibrar. Porque al principio iba muy bien, muy estable. Pues ya está. Se me ha roto esta varilla en el último choque. Pero de todas formas el concepto mola y haré otra versión mejorada. Así que nada, eso es todo. Hasta el próximo vídeo.